Hoy jueves 16 de enero estoy en comunicación telefónica con el diputado Víctor Gutiérrez de la ciudad de Cochabamba. ¿Nos puede comentar el ataque que recibió de parte de la resistencia cochala, más conocidos como los motoqueros, en su vivienda? Sí, muchas gracias por la entrevista. Sí, concretamente ayer miércoles, al comenzar las primeras horas de la madrugada, entre la 1 y 2 de la mañana, casi una docena de motoqueros se fueron hasta mi domicilio particular. Yo, ojo, estoy en la ciudad de La Paz cumpliendo mis funciones de parlamentario, pero allá vive mi señora madre, una viejecita de 88 años de edad, y una de mis hermanas que la acompaña. Y en ese horario, amparados en la oscuridad de la noche, procedieron al pintarrajeo de las puertas, de las paredes, en un claro mensaje de intimidación y amedrentamiento. O sea, fue un ataque cobarde. Cuando usted estaba cumpliendo sus funciones congresales en La Paz, ocurre esto en su vivienda donde estaba su señora madre anciana. Exactamente, eso es lo que ha sucedido. Y por eso es que yo he hecho la denuncia pública, porque me parece un acto completamente cobarde meterse con nuestras familias. Bien, yo considero que el debate político lo debemos resolver entre políticos en el campo de la más amplia y profunda democracia, como de dientes para afuera se dice que reina en Bolivia, y por eso he pedido al gobierno a que deje atrás el doble discurso, que tome cartas en el asunto, porque de manera directa o indirecta ellos tienen intuición sobre estas hordas de paramilitares. Este no es el primer ataque que se realiza en contra de mi familia. Durante el desarrollo del golpe de Estado, en la semana del 4 al 10 de noviembre, ellos, en un número de 10 entre hombres y mujeres, depositaron una tonelada de basura en las puertas de ingreso a mi domicilio particular en Cochabamba. Esto fue, reitero, durante el desarrollo del golpe. Ahora, a escasas horas de que el gobierno dice y convoca a pacificar al país, ¿se podría decir que esta persecución política que sufre puede ser producto de la denuncia que hizo en Argentina a la presidenta interina Áñez y al líder cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho? Es posible pensar aquello también, obviamente, y resulta que eso ha sucedido, y me parece un acto cobarde. Yo soy un verdadero demócrata, considero que los políticos debemos resolver nuestros problemas en el debate político ideológico, y que sean las urnas las que hablen, que el 3 de mayo diga el país en definitiva quién gobierna, independientemente de sea de izquierda o de derecha quien gane las elecciones. ¿Qué opina de lo que está sufriendo el diputado Edgar Montaño en Santa Cruz? Me parece pues un acto también cobarde, de completo asedio, y por eso estamos haciendo esta denuncia, porque Bolivia está a tiempo todavía de resolver sus problemas en paz y por la vía del diálogo, y por eso el gobierno tiene los mecanismos, tiene que retirar de las calles a estas hordas paramilitares y dejar que se imponga un diálogo político entre los políticos como corresponde. Yo he advertido y he señalado que estamos a tiempo de evitar que Bolivia se convierta en una nueva Colombia, donde actúan los paramilitares hace muchos años de manera... ¿Piensa que hay relación entre el régimen de Áñez y los paramilitares colombianos o algún político colombiano? Habría que investigar, no me atrevo todavía a decir que existiera alguna relación, pero lo que sí me preocupa es que el accionar y la aparición o el surgimiento, entre comillas, de estos grupos paramilitares tienen en su accionar similitudes con lo que ha ocurrido históricamente en Colombia. Por eso yo digo y llamo, hago un llamado al país diciendo que el gobierno está en la obligación, está a tiempo de resolver, de poner orden, de retirar de las calles a estas hordas fascistas, para que no ocurra lo que ocurre en Colombia, en el que las diferencias políticas se saldan vía ajuste de cuentas en las calles, con derramamientos de sangre que no cesan ni paran a lo largo de décadas. Bolivia tiene todavía la posibilidad de no incurrir ni ingresar en ese camino peligroso, y para eso el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Yo soy partidario de que resolvamos nuestras diferencias políticas en las urnas, en el debate político, pero más no al estilo cavernario como propone, digamos, alguna orientación fascistoide que está vigente en nuestro país. Eso es lo que está sucediendo, y obviamente es de cobardes meterse con nuestras familias, amenazar e intimidar. Hay que hacerlo en el debate político, en la contienda política, y yo creo que el gobierno tiene la última palabra para que no quede obviamente en ridículo y lo que diga de dientes para afuera sea un mero discurso y una especie de doble moral, porque convocan ahora a la pacificación, al diálogo, pero por el otro lado siguen actuando a través de grupos paramilitares. ¿Sabe quién es Hernando Hincapié Carvajal, que muchos indican este político de derecha colombiana como pareja de la presidenta Áñez? ¿Qué sabe al respecto?
No, desconozco esa situación, no la conozco. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, muy amable. Pelos y sin ambajes. O el gobierno quiere construir y reconducir el país por reconstruir la democracia, o quiere convertir a Bolivia en una nueva Colombia, en la que los bolivianos tengamos que ajustar cuentas en las calles. ¿Quieren ensangrentar a Bolivia? ¿Quieren llevar a Bolivia a días de luto y de sangre? Queremos decirles a estos cobardes que nosotros nunca nos hemos negado al debate político y a la confrontación de ideas. Que dejen de atacar impunemente. El gobierno tiene hoy día ante sí las suficientes evidencias y pruebas de lo que estamos denunciando, y tiene la posibilidad real, dado que tiene intuición sobre estas hordas fascistas de paramilitares, de ponerles un alto y un freno.